Ayer, 24 de mayo, fue el día más violento de lo que va desde 2022. El día más violento del año fue ayer, 24 de mayo. Agárrese. 118 asesinatos en 24 horas. Son datos del propio gobierno. Fue el día más violento del año, el segundo día más violento del sexenio. Y cae justo, ya ve que ayer le hablábamos en este programa, le relatamos todas las masacres de las últimas horas y era una barbaridad. Justo cuando en la mañanera andan presumiendo que la delincuencia va a la baja. Mayo se perfila para ser el mes más violento del año. Vamos a ver cómo cierra. ¿Y qué cree? Presidente, se le olvidó hablar de este asunto en la mañanera. Fustigó a los medios de comunicación, los criticó, se metió con esto, con él. Ayer fue el día más violento de su sexenio y el presidente de México. ¿Cuántas horas se aventó de mañanera hoy, Arely Paz? A ver, ayúdenos. Casi 2 horas y media. Sí, 2 horas y media. Y en 2 horas y media no nos quiso saludar con el dato de que hay 118 muertos en las últimas 24 horas en su gobierno, ¿no? Fíjate que no. Menuda hipocresía. Ejemplos de violencia son... Abrió la mañanera tundiéndose la prensa. En el día más violento del año. Segundo día más violento del sexenio.